aquí. No, 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 atrás del árbol. Atrás del árbol me mató. A ver, ¿qué onda, boludo? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo me mató así? A mí, atrás del árbol, amigo. ¿Qué está haciendo el guay, boludo? ¿Desde cuándo juega así? No, mira. No, 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 nada que ver, boludo. ¿Qué onda? A ver, ¿así muy bien el truquito o muy sospechoso ya esto, boludo? Nah, qué joder. A mí me mató detrás del árbol, pero o sea, no es por hack ni nada, por eso es por lag. Pero... hace truquito, eso sí, pero... ¿Y de ahí hizo el truquito o qué? Sí, creo que sí, de otro lado me hizo el truquito, pero... hace el truquito en movimiento, bro. Me abuso ya. No hay que ver. Truquito en movimiento es muy... se está yendo bien, hay que cortarlo. Mira, no me ríen con... No, no, es que lo hace tan rápido que lo hace en movimiento. Pero se me sale el flon, bueno, ¿qué? ¿Por qué no pasa nada? Pero tampoco nunca pegó así con un truquito. No me dejaba ni en pedo, amigo. Mira, boludo, nada que ver. Buah. No, nada que ver, boludo. ¿Estás viendo eso, boludo? Solo estoy filmando, perro. Nada, pero vamos. Eso es abusar, boludo. No es que ver. ¿Qué hizo el truco? ¿Qué? ¿Había hecho el truco o qué? ¿Qué? Tan pronto se volvió de la mano, Julio. Tiene algo, perro, tiene algo, perro. Nada, tan pronto. No, pero viste cómo apunta y... pero cómo apunta y pega la cabeza gritando. Sí, en el... no, mira, mira. No. Deja de joder, boludo. Nada. No. No, esto, no, esto se tiene que hablar con Nemo, boludo. No, esto se tiene que hablar con Nemo. No, me lo puede pegar así, boludo. Boludo, ni Aquile, ni nadie que lo veo que fue donde hace mucho, boludo. Sí, pero... y Lubay no jugaba así, boludo. Autoapuntar al auto ya es muy sospechoso, boludo. Lubay no jugaba así, boludo. No, nunca juega así, boludo. Prácticamente Lubay hace todo en ese cuadro, No, ayer. Porque... sí. Oh, cabeza está pegando. Es como que le está pegando todo el tiempo. Es que... no deja chance de disparar a nadie, boludo. No, nada que ver. Es tan directo, man. ¿O no? No, es que no sé cómo fijarme acá en ningún... ¿Qué ha pasado, tío? No es parado y ese que está ahí. Nunca ni en un video ni en directo le di pegar así. No, yo también yo jugué con él y no... y en torneo, más difícil otra vez que pegar así. Aquí, hola. Lo del auto fue muy épico, Sí. No sé si muy bien, che, eso es muy raro. Hostia, lo del auto fue muy raro. Prácticamente... ¿en la cabeza, sí? Ni siquiera apuntó, boludo, pero no apuntó directamente el auto. Se le fue autoapuntado hacia el auto. Sí, directo a la cabeza. Directo a la cabeza, boludo. Ahí, chamo. Boludo, es muy raro, hostia, boludo. Opino que nunca pegó así, boludo. No, nunca que, así. Y nunca pegó así, boludo. No, nunca así. Algo raro, algo raro eso, boludo. Hasta su fan tiene hack, por eso no transmite. Ni aquí le tiene esa cosa. No, mira, hasta su fan saben cómo pegarlo ahí. Creo que ellos también piensan que tiene hack, boludo. O algo tiene, algo raro tiene. No, no, es que eso es imposible, gente. ¡Loco! Ah, no, pero pega a toda la cabeza, pero a todo, a lo que está. Sí, sí, sí. Todo no, pero no te imaginas. No, estoy viendo, en directo. ¿Qué? En movimiento, en todo, todo. ¿Qué? No, no. Eso es algo raro, boludo. Me da algo, cabrón. ¿Pero qué? Pero, boludo, ¿con quién es? Boludo, ¿sabes lo que me da a pensar a mí? ¿Qué? Que yo no creo que lo haya usado hack, pero yo creo que lo haya prestado la cuenta a alguien. Y ese alguien está usando hack, boludo. Es muy raro, es muy raro. Yo digo eso porque... ¿Pero fue con loco, no, sí, eso es obvio, no, hermano. No, en directo. No, eso es obvio, no hermano. Directo. Amigo, es, no está, pero, es muy obvio. Es obvio, lo acabo de ver. Vos cuando, cuando juegas tanto ya te das cuenta cuando alguien tiene algo. Sí. No, te renota, boludo. El nivel de lo hay, obviamente. Aparte del nivel...
Nada, con respecto a lo del hack y eso, no empiecen a decir cosas sin sentido, gente. Yo no soy capaz de hacer que baneen a alguien. Tienen que haber muchísimas más personas en contra de él. Y con pruebas, obviamente, para banearlo. Les pasaron un montón de videos a la gente de Nimo con cosas que demostraban que era muy raro lo que hacía. Lo analizaron, lo siguieron en las partidas siguientes y comprobaron que sí tenía algo ilegal, parece, y lo banearon. ¿Sí? Torneo para todos. Mi opinión personal, me parece muy mal que mi amigo Luay haya usado programas externos para reventar a todo el mundo en un torneo. Fuera del torneo o en un torneo no puede hacer eso. Lore me mandó y dice, che, Cerve, lo que tiene Luay es Signbot, me pone. Claro, claro, obvio, eso, obvio. No hay que tanto vuelta. Y bueno, ahí están hablando. Ese me parece que está muy mal. Y me parece algo también sin sentido. ¿Cómo va a ser eso así en un torneo que lo ven más de 200.000 personas? La verdad, no lo apoyo, por más que sea mi amigo. Y bueno, espero que se intente defender o no sé qué va a hacer, porque si lo banearon, o que dé la cara, mejor dicho, porque defenderse no sé, porque ya lo banearon por hacker. Que dé la cara y que no diga cosas fuera de lugar como torneo comprado, que vi la historia, ahorita habla con él. Le mostré la tabla, guacho. Vamos a ir a la tabla, gente. Mejor. Es truco para disimular. Otul Yucatán apoyando a Paraguay y Luay. Así que, Charby, un gran abrazo, querido. Martínez Ricardo Oficial, que dice mandar un saludo a mí, está enviado este querido Martínez Ricardo Oficial. Aparte juega con Jaque Paraguay, al Clan 24K. Con eso yo no le dice algo. Jay Puma. No le da un poco de asco, gente. Saludo de México apoyando a Donato. ¿Puedes saludar al Team Puma? Claro que sí. Él es a mí. Fue Paraguay, quemé, boludo. Yo te voy a decir rápido. No, pero yo estoy diciendo la verdad. Yo a ver, la verdad es que quiero que esos suscriptores, no sé qué entiendan. Que no apoyen a alguien que no se merece el apoyo. O sea, quiero que entiendan eso. No se merece ese apoyo. Antes sí, antes estaba todo bien, pero que haga eso ya. Hace 4 horas estaba todo bien, ¿no? Sí, no se merece que le sigan a él. Pero que estamos muy agradecidos. Estaba todo bien antes, pero pasó eso ya. No sé, se volvió un asco de persona para mí. No, pero es un gran error, porque 45, saludos desde Uruguay. Porque su canal lo lleva tan bien, loco. O sea, claro, claro. Crecimiento brutal, y va a ser esto, loco. O sea, eso la cagó. No sé si lo hizo por la plata o qué, pero ya, supongo que ya gana bien. No sé por qué hace eso. Relatar una lástima lo sí, debe ganar re bien. Ah, si verá que hay premio, ¿verdad? No sabía, loco. Claro, claro, 3.000 el primero. Hermano. Y 1.000 el tercero. ¡Hermano! Responde, hola, ¿cómo estás? Hola, crack. Me gusta su modo de relatar. Es la bomba. 150 para cada uno. Me dice Marta. Sí. ¿Ganamos? Sí, pues, lo ganamos. Tomá, Luay. No, espera. No nos tires. No digas nada. Nos viene faltando para escribir y para leer nombres como, por ejemplo, BS7398122. Saludos. Gracias. Saludos de Panamá. Estoy re enojado. Mira, cárate esta. LDCB2005. Saludos. Y Mr. Steven al final dijo que muy, muy bien hecho por descalificarlo, pero igual, ¿quién nos quita cuando lo mato yo? Claro. A ver, ¿qué más tengo? Claro, no, yo por eso te compro. De Santa Elena de Ecuador, vamos, de Donato, dice. ¡Vamos! Diego Casam 2. Pero igual, todo lo pasó mismo, no sé, nos mató. Venus, guacho. Bueno, así lo grabamos, dice. Así lo grabamos. Enviado nomás. A ver, Tani Room, que dice, hola, salúdame. Repito, las cosas que dijeron están muy mal. Las cosas que ustedes dijeron de torneo comprado y falso empión, lo que sea que digan, está muy mal, porque aunque mi desempeño no fue el mejor, aguantamos al final y conseguimos el top en varias partidas. Y descalificaron al Luay porque obviamente comprobaron que tenía hacks. No van a descalificar a nadie que no usa hack, ni a nadie que no hace hooks. Recuerden que a Florta y a Aquiles los descalificaron una vez porque hacían bugs en el torneo. Nosotros no hacemos bugs, nosotros no usamos hacks. Nosotros jugamos con lo que tenemos ahí.
y listo. Jugamos con la tablet, normal. Jugamos con la PC, normal. Nada de hacks, nada de programas externos, nada de bugs, ¿sí? Tal vez hacemos nuestros bugs, pero en partidas normal, que no son torneos. Pero en torneo, no. Así que, gente, ahórrese sus palabras, que se ven muy mal diciendo eso. Y yo me despido. Dormir en mi camita bien contento porque ganamos el torneo en representación.